Resumen informativo de Argento Defensa. Ejército argentino adiestramiento operacional en Entre Ríos. La guarnición Ejército Concepción del Uruguay desarrolló un ejercicio de adiestramiento operacional y uno de apoyo a la comunidad. En primer lugar, el Batallón de Ingenieros Blindado 2 realizó ejercicios de instrucción operacional capacitando al personal en instalación de obstáculos minados con procedimientos vehiculares y en la construcción de puentes tácticos. Paralelamente, el Grupo de Apoyo Inmediato a la Comunidad llevó a cabo un ejercicio de protección civil que involucró la navegación por diversos cursos de agua en la ciudad, simulando la evacuación de la población en caso de una crecida del río Uruguay. Por otro lado, el Grupo de Artillería de Montaña 8 realizó un adiestramiento operacional en el campo de instrucción de la Estancia San Alberto, provincia de Mendoza. Los ejercicios comenzaron con el alistamiento de las subunidades, seguido de reconocimiento, marcha y ocupación de distintas posiciones de fuego. Además, se practicaron procedimientos de defensa de la posición y evacuación de heridos. Las condiciones meteorológicas adversas aumentaron la dificultad de las maniobras, las cuales proporcionaron una valiosa experiencia para todo el personal e incrementaron la capacidad de la unidad para operar en el entorno geográfico de alta montaña. Para finalizar, en Jujuy, la Compañía de Infantería de Montaña A, perteneciente al Regimiento de Infantería de Montaña 20, realizó ejercicios a nivel sección para mejorar la capacidad operacional de sus efectivos. Entre las actividades desarrolladas se destacaron el alistamiento, el reconocimiento y una marcha de aproximación de 30 kilómetros al campo de instrucción.